Desesperado, tu mano no me solta. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre.
Gracias, Señor, porque me has dado voz para poder cantarte. Gracias, Señor, porque hoy vivo por ti, Señor. Recibir toda adoración.
gran misericordia, Señor. Hoy vivo por tu gran fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Cuando me recién casé, me metía en muchos problemas con Diana, porque a mamá nunca se le quitó la buena o la mala costumbre de llamarme y decirme, aquí tengo un plato de comida. Pero Diana insistía en cocinarme. Entonces yo iba y comía con mamá y después iba a la casa, incluso me cepillaba la boca para... Usted sabe, no va a haber rastros de aliento de comida. Y llegaba a mi casa y Diana me cocinaba y comía otra vez. Y gracias a eso aumenté de peso rápidamente después de casarme. Gracias a Dios ya conseguimos un ritmo sano. Aprendí a decirle no tanto a las comidas de mamá. Y claro, de vez en cuando sí me gusta. Me gusta cómo cocina mi mamá. Igual me encanta cómo cocina mi esposa. Y ahora que mi esposa regresó al trabajo tiempo completo, comemos juntos vía FaceTime. No todos los días, pero 2-3 días a la semana con el teléfono comemos juntos. Y en verdad que lo disfruto mucho. Y con eso quiero darle felicitar a todas las madres. A todas las madres biológicas y aquellas que han tenido el papel de madre hacia alguien. También ustedes las felicitamos. Un aplauso. Y yo honro a mi mamá, Luz Nazaré Montier González. Verdad que la amo, es una excelente madre. La disfruto hasta el día de hoy, Dios me la ha regalado. Y créanme que yo y mis hermanos la disfrutamos, mi esposa, mis hijos. Y le doy gracias a Dios por mi mamá. Honro a mi esposa, que es una excelente madre. Una ayuda idónea. No, ya estoy casi listo para dar un sermón de matrimonial, porque como que sigo aprendiendo, pero gracias a Dios por eso. Y honro a mi suegra, que yo sé que le duele a mi esposa, pero me ama a mí más que a ella. No se crean. La ama mucho a ella y honro a mi suegra también, una excelente madre. Y honro a todas las madres aquí. Y la invitación es que no sea un solo día, sea un estilo de vida honrando a nuestras madres. Y si a lo mejor usted no tiene a su mamá presente,
Hónrela, dele una llamada, mándele un regalo. A lo mejor su mamá ya partió con el Señor. Honre a su madre honrando al Señor. Porque todos aquí, somos productos de oraciones de nuestras madres y nuestras abuelas. Y si no todos, una gran mayoría. Bueno, los quiero llevar a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, que dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, y yo calculé y son 960 horas, ayunó. Y después de 960 horas sin comer, mire lo que pasó, después tuvo mucha hambre. Yo creo que era bastante hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, cuestionando la persona, quién era Jesús, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: No. ¿Y qué fue lo que dijo? Todos juntos. Las Escrituras dicen. Ok, hasta ahí. Era puro las Escrituras dicen. Ahora yo voy a continuar leyendo. Las Escrituras dicen. Así que cada vez que usted ve las Escrituras dicen, lo leen bien fuerte. Juntos en unanimidad. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, Deuteronomio. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y está el diablo. Sacó las Escrituras fuera de contexto, pero sí dicen eso en Salmos. Pero la sacó fuera de contexto. Y Jesús le respondió. ¿Y qué le respondió? Las Escrituras también dicen. Por eso es bueno leer todas las Escrituras para ver todo el contexto. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. ¿Porque qué? Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo no tuvo otra opción más que irse. El diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo y que estás aquí presente, gracias por tus hermosas y poderosas Escrituras. Gracias por este regalo que tú le has dado a la humanidad, la palabra de Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy, a través de estas poderosas Escrituras, edifiquen tu iglesia. Podamos crecer en nuestra fe. Pedimos que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aquí vemos cómo la pelea entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el Hijo de Dios y el príncipe de las tinieblas, terminó con una anotación de 3-0 a favor de Jesús, a favor del Hijo de Dios. Hasta el punto que el diablo, Satanás, se tuvo que ir con su cola entre las piernas. Y eso lo acabo de inventar porque las colas no están. Pero para ilustrar. Y una muy importante observación que necesito hacer es que, aunque Jesús era 100% Dios y 100% hombre, teniendo todo el poder soberano de Dios disponible para derrotar al diablo instantáneamente y sin esfuerzo, Jesús optó derrotar al diablo con el poder de las Escrituras, la palabra de Dios, y no con el poder de su deidad.
Jesús no utilizó su naturaleza divina, pero sí utilizó la palabra inspirada por Dios, citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, capítulo 6, versículo 13 y el versículo 16, para defenderse en contra de las tentaciones del diablo y derrotarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y Pablo, para fortalecer la fe de los creyentes en la ciudad de Éfeso, mire lo que escribió en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, que dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder, ¿qué? Mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, y hoy hay muchas estrategias. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y la lucha está ahorita. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y estamos viviendo en tiempo del mal. Espiritualmente hablando, hay muchas tinieblas. Alabado sea el Señor que somos la iglesia local proveyendo luz y sal a esta tierra. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Sigue diciendo, defiendan su posición poniéndose el cinturón. ¿Y quién tiene que defenderse? Uno. ¿Pero cómo? Mire, Dios no da la respuesta. Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que River Oaks en español, nunca, nunca dudes que aunque Satanás conoce la palabra de Dios porque la conoce, pero no la soporta. Porque la Santa Biblia no solo es un libro confirmado por la ciencia como inspirado por Dios, como aprendimos hace 2 semanas, el hermano, mi papá, Luis Antonio Montiel, predicó cómo la ciencia lo que hace es afirmar, confirmar lo que dice la Biblia. Y si no estuvo presente, vaya a nuestro website condiossevivemejor.com y vea esa predicación. Le va a ser de mucho, le va a edificar mucho. Pero la Biblia no solamente es un libro confirmado por la ciencia como inspirado por Dios, pero también es la palabra de Dios que tiene poder. Y por eso es necesaria estudiarla, creerla, obedecerla para florecer en nuestro caminar con Jesús, algo que nos hace mejor a la vida. Y lo que quiero hacer en los próximos minutos es especular. Especular quiere decir que a lo mejor pueda estar equivocado con mis comentarios que voy a hacer, pero lo más seguro que no estoy equivocado. Y esto es con respecto a algunas cosas del encuentro de Jesús y Satanás en el desierto, el cual acabamos de leer al iniciar esta enseñanza. Y mi primera especulación es, yo sospecho que Jesús tenía una copia del Antiguo Testamento cuando estuvo los 40 días ayunando en el desierto. Yo sospecho que Jesús tenía una copia del Antiguo Testamento mientras estaba ayunando en el desierto.
Y aunque bíblicamente no lo puedo comprobar, me atrevo a asegurar que Jesús tenía una copia del Antiguo Testamento durante su tiempo en el desierto. Porque después de todo se estaba preparando para lanzar su ministerio público. Y qué mejor forma de prepararse que estudiando las escrituras del Antiguo Testamento, la palabra de Dios que estaba disponible al momento, el Antiguo Testamento. Y usted sabe por qué Jesús tenía una copia, porque la palabra de Dios tiene poder. Y con esto llego a mi segunda especulación. Y si usted no está de acuerdo conmigo, invíteme un café y hablamos de otra cosa, porque no voy a cambiar. Mi segunda especulación es que Jesús no solo tenía una copia del Antiguo Testamento, pero también la leía. Jesús no solamente tenía la copia del Antiguo Testamento, pero la estudiaba. Jesús lo leía y lo estudiaba no parte, sino todo. En otras palabras, Jesús pasaba un buen tiempo escudriñando las escrituras. ¿Y usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y con esa llegamos a mi tercera especulación y es la última. Y esta es: leyendo, estudiando, escudriñando lo que acabamos de leer, yo especulo que la palabra de Dios te fortalece más que la propia comida. La palabra de Dios te fortalece más que la propia comida. Y no estoy diciendo que no debemos comer. Claro que sí, es mi hobby. Pero sí estoy diciendo que muchos aquí, cuando llegue la ansiedad, cuando llegue la preocupación, cuando lleguen los titulares de noticias o cuando llegue el simple aburrimiento, debemos comer menos y estudiar más la palabra de Dios para fortalecer y nutrir nuestra vida, nuestro espíritu. Y debido al gran tiempo que el diablo, que Satanás esperó para tentar a Jesús, yo me imagino que él estaba más que seguro, Satanás estaba súper seguro de que Jesús iba a caer fácilmente en la tentación que le iba a dar. Porque Satanás percibió el débil estado de Jesús por los 40 días de ayuno. Pero fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. La sorpresa fue que Jesús estaba en la cumbre de sus fuerzas espirituales debido a su disciplina de regularmente leer y estudiar la palabra de Dios, hasta el punto que fue con la palabra de Dios y no su deidad con la cual venció a su enemigo. Y su enemigo huyó. ¿Y usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y me pregunto, ¿cuántos aquí tenemos la experiencia de pasar largos espacios de tiempo? Y cuando hablo de largos espacios de tiempo, me estoy refiriendo a un mínimo de 30 minutos a más de 4 horas estudiando y absorbiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí hemos tenido esa experiencia? Le voy a ser sincero, yo la he tenido, créame que sí. Pero también tengo una tensión en mi vida. No la he tenido lo suficiente. Es una tensión que he tenido en mi vida, que necesito hacerlo con más frecuencia. Y me pregunto, ¿cuántos aquí necesitamos la experiencia de regularmente, de por lo menos una o dos veces por semana, pasar largos espacios de tiempo estudiando y absorbiendo la palabra de Dios para recibir dirección divina, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestro cuerpo y renovar nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús? ¿Cuántos aquí la necesitamos hacer?
Y no podemos negar que muchas veces es difícil apartar tiempo para sumergirse en la palabra de Dios. Es difícil. Lleva determinación, lleva disciplina, lleva decirle no a muchas cosas buenas para decirle sí a lo mejor. Y no podemos negar que muchas veces el estudiar la palabra de Dios puede percibirse como aburrido, se puede percibir como irrelevante, se puede percibir como controversial, se puede percibir como ofensivo. Y no podemos negar que muchas veces no vamos a entender el contexto ni el porqué de lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero tenga por seguro que cuando una persona se aferra, cuando una persona insiste, cuando una persona persevera en la lectura bíblica, Dios le habla, Dios le fortalece y Dios le bendice. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra y el que toca, se le abrirá. ¿Y usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. En sus páginas encontramos a Dios. En sus páginas aprendemos cómo ser salvos. La palabra de Dios exhorta y edifica. En la palabra de Dios podemos descubrir quiénes somos en Él. En la palabra de Dios se nos muestra cómo participar y gobernar su iglesia local. Se nos revela lo que es verdad y lo que es mentira. Se nos revela lo correcto y lo incorrecto. Nos capacita y prepara para hacer buenas obras. Nos enseña un poquito de cómo va a ser la eternidad. En la palabra de Dios podemos ver cómo Dios cuida y ama a su creación, cómo Dios cuida y te ama a ti como persona. En la palabra de Dios podemos recibir preceptos, promesas y principios. A medida que practicas el estudio de la Biblia, Dios desea obrar su palabra en ti y por medio de ti. ¿Y usted sabe por qué? Dígame usted por qué. Porque la palabra de Dios tiene poder. Gracias. Por eso es mi ayuda idónea. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y el autor de Hebreos confirma esta gran verdad en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y Pablo, dándole unos consejos finales y muy importantes a un joven líder en la iglesia en Éfeso llamado Timoteo, escribe en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Alabado sea su nombre. Entonces, Luis, ¿cuál es la manera apropiada y sabia de responder a la gran verdad de que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cómo respondemos a esta gran verdad? Y una muy buena pregunta, y le tengo una muy buena respuesta. La manera apropiada y sabia de responder es: hay que estudiarla, y cuando uno la estudia, uno la cree, y cuando uno la cree, uno la obedece. ¿Cuál es la manera apropiada? Estudiarla, creerla y obedecerla. ¿Y usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando estudiamos,
Cuando creemos y obedecemos la palabra de Dios, y cuando hablo de la palabra de Dios, estoy hablando de la Santa Biblia, florecemos en nuestro caminar con Jesús y nos hacemos mejor a la vida. Algo que muchos de nosotros ya sabemos y estamos experimentando. ¿Y usted sabe por qué? Dígame por qué. Correcto, porque la palabra de Dios tiene poder. Y Luis, ¿por qué tiene poder? ¿Por qué tiene poder? Me gusta la frase, pero ¿por qué tiene poder? Porque activa el poder de Dios en tu vida. Activa el poder de Dios en tu vida. Y la invitación es a qué. Voy a hacer dos invitaciones. Primero, obtengas una Biblia. O compres una. Si no tienes una, aquí en la iglesia te regalamos una excelente Biblia. A mí me gusta mucho usar la nueva traducción viviente. Es la que he estado usando ya por 8 años. Y si no tienes una y la vas a leer esta semana, por mínimo 10 minutos, te la regalamos. Te la damos sin costo alguna. Les voy a enseñar la Biblia que yo uso, que es mi favorita, que es la misma traducción, es nueva traducción viviente, pero es la Diario Vivir, Biblia de Estudio. Me gusta mucho. Incluso, si usted lee esta Biblia, se va a dar de cuenta que muchos de mis comentarios son inspirados de aquí. Sama, me gusta leer la Biblia. Esta tiene ya como 7 años conmigo. El que me quiera regalar una, no se preocupe, esta es la que me gusta. Hoy la chequeé en Amazon. $29. Me gusta porque tiene la palabra de Dios y comentarios. Tiene mapas y me ayuda. Es una muy buena Biblia de estudio. No estoy diciendo que es la única ni la mejor, pero es la que yo he preferido y se la recomiendo. Así que $29 o al final le podemos regalar esta y usted invierte en leerla durante la semana. Así que la primera es que obtengas una Biblia. Y ya muchos de ustedes ya la tienen, alabado sea el Señor. Y la segunda es que esta semana, y no estoy diciendo que ustedes no lo están haciendo, pero la invitación es que a esta semana apartes un buen espacio de tiempo, un buen espacio para estudiar la palabra de Dios y aferrarte a leerla hasta escuchar las indicaciones y las promesas de Dios para tu vida hoy. Repito, esta semana apartes un buen espacio de tiempo para estudiar la palabra de Dios y aferrarte. A lo mejor a los primeros 20, 15 minutos no vas a entender, pero te vas a aferrar a leerla hasta escuchar las indicaciones y las promesas de Dios para tu vida hoy. En otras palabras, no la vas a dejar de leer hasta que no recibas palabras de Dios. Porque hay ciertas cosas que Dios te quiere decir a través de su palabra que yo no te puedo decir. ¿Y usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y para darte dirección, voy a dar tarea. Le voy a dar dirección. Voy a ser específico. Les quiero dar dirección en esta invitación y le quiero animar. No lo voy a obligar, pero le quiero animar. Incluso no voy a estar revisando tarea. El Espíritu Santo sí, yo no. Les voy a animar que esta semana lea primera y segunda de Timoteo. 10 capítulos. 10 capítulos. Y le voy a decir, voy a ser bien buena gente, porque yo soy buena gente. No lea hoy, comience mañana. Lunes, 2 capítulos. Martes, 2. Miércoles, 2 capítulos. Jueves, 2 capítulos. Y el viernes termina con 2 capítulos más. No lo lea por leer. No lo lea para ver cómo, qué le va a decir al esposo o a la esposa o al primo o a la mamá o al vecino o al compañero de trabajo. No. Léalo para que Dios le hable a usted. A usted. Porque cuando Dios cambia tu vida, ya Dios te usa a ti para cambiar a otros y bendecir y edificar a otros. Así que primera y segunda Timoteo, ¿qué van a leer esta semana? Primera, segunda de Timoteo. Y adivinen cómo voy a... Y eso que no me gusta la adivinación, pero... ¿Cómo voy a saber yo si usted lo leyó? En 2, 3 semanas se va a ver en su fruto. Con la persona con que usted vive. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios
cambia vidas. La palabra de Dios salva. Y lo puede hacer, a mí me gusta papel, yo no soy mucho, aunque tengo mi Biblia en mi celular, me encanta el papel. A mí, Diana sabe, me encantan los libros, me encanta rayar, hacer notas, me encanta tener papel. Yo todavía no soy muy digital. Pero usted lo puede hacer, está una app que se llama Bible Gateway y usted puede tenerlo en su celular. En el carro, yo muchas veces, Diana sabe, me gusta escuchar la Biblia en el carro, con Bible Gateway, que me lean la nueva traducción internacional, que es la que tienen para leer. Así que le invito que ahorita, hoy en día, no hay excusa para no estudiar la palabra de Dios. No hay excusa para no escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder. Gracias, Señor, porque aquí hay muchas personas que están experimentando esta gran verdad. Padre, te pido que si alguna persona aquí presente aún no ha experimentado el poder de tu palabra, que el día de hoy puedas tú iniciar esta revelación a sus vidas, Señor. Que ellos puedan experimentar, no porque se lo dijeron, sino que ellos lo crean porque lo han experimentado. Padre, haz de nosotros una iglesia preparada en tu palabra. Para que cuando venga la tentación, cuando nos quieran venir a confundir, somos una iglesia que estudia la palabra de Dios y no nos dejamos confundir. Una iglesia que sabemos qué es lo correcto, que sabemos qué es la verdad. Porque somos una iglesia que estudia la palabra de Dios. Porque tu palabra tiene poder. Danos ese ánimo, danos ese deseo, danos esa hambre. Sigue bendiciendo a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Ahora estoy sumamente emocionado porque ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Y es por eso que si usted ya puso su fe en Jesús, usted es una persona que ya invitó a Jesús a ser su Señor y Salvador, bautizado o no, pero usted ya puso su fe en Jesús y usted sabe que Jesús es el único camino a la vida eterna. Y hoy usted está, ya su corazón está inclinado a obedecer, a amar, a servir a Jesús. Le invito a que pase ahorita mismo a participar de estos elementos, a buscar su copita de vino y a buscar su galletica que representa el pan. Porque hoy juntos le invito a que participe para recordar y celebrar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Así que podemos pasar. Pase adelante, no tenga miedo. Alabado sea tu nombre, Señor. Tu palabra tiene poder. Wow. Recordemos que la Santa Cena es una ceremonia que Jesús creó para que siempre recordemos el precio que Él pagó para salvarnos y así poder también centrar nuestra vida en Jesús, en Él. Recordemos que el pan representa su cuerpo que fue quebrantado para perdón de nuestros pecados y el vino o el jugo representa su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado, para que seamos perdonados y así heredar la vida eterna. Alabado sea tu nombre, Señor. Recordemos que la Santa Cena se toma con mucha reverencia, se toma en orden y en unidad. Alabado sea tu nombre, Señor. Recordemos que cuando tomamos la Santa Cena, lo que estamos declarando es que Jesús, sin ti no tengo vida ni esperanza. Estamos declarando: Jesús, con mi cuerpo y con mi espíritu, yo me comprometo a seguirte, a servirte, a vivir para ti. Le pido que cierre sus ojos. Escuche y reflexione en las palabras que le escribió Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Cierre sus ojos, escuche y reciba esta palabra. Mire lo que dice Pablo. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor,
quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguí a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo, dice Pablo. Y en esta tarde yo quiero que tomemos unos minutos para dar gracias a Cristo Jesús, quien nos da las fuerzas para llevar a cabo su obra y nos consideró digno de confianza para servirle. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, que a pesar que era un pecador, Señor, tú me has considerado digno de confianza para servirte. Dele gracias al Señor, porque Él es el que te da las fuerzas. Te has querido rendir, pero Dios te ha dado las fuerzas a través de tu fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una gran verdad para nosotros hoy aquí. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado. Tú nos has fortalecido. Dele gracias al Señor por las fuerzas que te ha dado. Tú sabes que Él te ha fortalecido. Tú sabes que Él te ha traído hasta acá. Sigue diciendo el versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Vamos a dar gracias a Dios Padre por su generosidad y su gracia al llenarnos de fe y amor por medio de nuestra fe en Jesús. Dele gracias porque Él te ha llenado de fe y de amor por medio de Jesús. Él te ha dado este regalo. Te has querido deprimir, pero hoy Jesús, hoy Dios Padre te quiere llenar de fe y de amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque me ha costado amar, Señor, tú me has llenado de fe y de amor. Hoy yo puedo amar libremente porque tú me has amado primero. Y yo agradezco ese regalo, esa libertad que tú me has dado de amar, porque tú me amaste primero. Sigue diciendo el versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 1. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberán aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él, Él es Dios. Amén y amén. Ahora quiero que tomemos unos minutos para arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, te pido perdón. Padre, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador en necesidad de un Salvador. Señor, quita esa actitud, ese pensamiento, esa acción que he hecho, esa ofensa que he dado, esa ofensa que no he perdonado. Perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad. Perdónanos, Señor. Pídele perdón a Dios en esta tarde.
Ahora tomemos un momento para dar gracias por la misericordia de Dios. Esa misericordia que ha tenido contigo y conmigo. Aunque éramos pecadores, Él hoy ha limpiado nuestro pecado con la preciosa sangre de Jesucristo. Y nos ha llamado, sí, hermano, Jesús hoy nos llama a ser ejemplo de esperanza y perdón para otros. Hoy Dios nos está llamando a hacer luz en medio de las tinieblas. Sal en esta tierra. Tú puedes porque Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado. Él ha convertido nuestro pasado en una bendición para nuestro futuro. Gracias, Señor, por haber llamado a tu iglesia a ser ejemplo de esperanza y salvación para otros. Gracias, Señor. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Juntos en unidad participemos del pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, porque Él va a volver. No lo dude. Hoy estamos a un día más cerca de su segunda venida. Alabado sea tu nombre, Señor. Participemos de la copa de vino. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás aquí con nosotros, gracias por perdonar nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. Padre, hoy te celebramos a ti. Hoy vivimos con entusiasmo sabiendo que tú estás obrando en estos momentos en y a través de nosotros. Padre, gracias por tu palabra que es poderosa, una palabra de vida, una palabra de edificación. Gracias porque hoy podemos poner nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Un aplauso bien fuerte a nuestro Señor Jesucristo.
Diseño inigualable. Dios mismo fue su creador y se esmeró en gran medida. Compartió algo con ellas y fue el don de dar la vida. En su interior nueva vida se forma muy lentamente. Solo Dios hace posible que exista un ser tan valiente. Ellas sí lo arriesgan todo y traspasan el peligro. Comparten sus alimentos, su sangre y hasta el cariño. Renuncian a muchas cosas, a placeres y a descansos. Se transforman cual orugas en mariposas del campo. Vuelan en tiempo y espacio y al fin se ven disfrutar entre sus brazos los hijos que bien supieron cuidar. Mamá es el nombre apropiado por el cual la han de llamar. Y no existe otra en el mundo que se les pueda igualar. Qué bueno es felicitar a las madres por doquier, que el mismo Dios las bendiga y las guarde con poder. Dios te bendiga, mamá.